Hola, en este vídeo vamos a ver la herramienta MDT8 para triangular la nube de puntos que hemos importado anteriormente y una serie de herramientas que nos permitan analizar el modelo digital que vamos a generar. Una vez importada la nube de puntos, vamos a proceder a hacer la superficie o modelo digital de la misma. Para ello, nos vamos a superficie, crear superficie, seleccionamos el fichero donde vamos a almacenar esa superficie e indicamos los puntos que vamos a triangular. En este caso, mediante la codificación, lo hemos clasificado por niveles y podemos indicar automáticamente los puntos que van a ser triangulables. O igualmente, vamos a indicar las líneas de rotura que vamos a implementar en la superficie. Para ello, mediante las capas, donde están representadas las diferentes líneas de rotura, podemos clasificar y ordenar las diferentes entidades que vamos a implementar en la superficie. De cara a la representación de la misma, podemos elegir entre diferentes opciones. Vamos a seleccionar una representación completa, la vamos a representar en 3D completamente y la vamos a guardar en una determinada capa, que es el que hemos seleccionado. Bien, pues ya tenemos la triangulación lista. Como podemos ver, se trata de una nube de triángulos que podemos ir editando con las diferentes herramientas que nos dispone MDT8. Una forma fácil de analizar la superficie sería mediante perfil rápido. Para ello tenemos una sección en alzado de la misma en la cual podemos exagerar la variable altimétrica. Igualmente en esta superficie, en esta ventana podemos ver cotas, pendientes, posición de cada uno del cursor y la cota que representa. Podemos grabar esta sección y representarla en pantalla. La forma más sencilla de poder representar y analizar una superficie es mediante el curvado. Para ello vamos a seleccionar curvado mediante la herramienta de MDT y vamos a especificar una equidistancia. Automáticamente nos indica el programa la equidistancia de las curvas directoras y podemos ver las diferencias, cotas máximas y mínimas en esta misma pantalla. Como podemos ver, ya nos ha representado el curvado de una forma rápida. Tenemos diferentes opciones para el etiquetado, automático, manual o de línea de dirección. El automático nos va a representar una etiqueta en el contorno de nuestra triangulación. En manual vamos a seleccionar manualmente cada una de las etiquetas o posiciones donde queramos una etiqueta. Y de línea de dirección vamos a seleccionar gráficamente las líneas que nos interesa etiquetar. De cualquier forma, una forma sutil de poder representar el curvado sería utilizar una paleta de colores, de tal forma que podamos asociar las cotas máximas con los valores más cálidos y las cotas mínimas con los valores más fríos, de forma que nos permita representar y de un golpe de vista poder ver cómo se comporta la superficie a lo largo de nuestro modelo digital. Una herramienta muy útil para aquellos que no están muy acostumbrados al manejo de planos acotados es el empleo de gota de agua. Mediante esta herramienta podemos simular el efecto que haría una gota de agua al caer sobre la superficie, de forma que nos indicaría tanto la caída como la trayectoria que seguiría hasta el momento final de la misma, que nos serviría para detectar puntos bajos, etc. Espero que haya gustado cómo hemos tenido el modelo digital representado y curvado el mismo mediante la herramienta MDT8. Nos vemos en los siguientes vídeos.